Sin duda vengo a un gran equipo, a un equipo que le gusta pelear por cosas importantes. Desde mi llegada, sin duda alguna, agradecido con el cuerpo técnico, con los compañeros, con la junta directiva que me ha recibido de buena manera, y bueno, esperamos aportar lo esencial para que este equipo siga haciéndose fuerte, ¿no? Debutan frente al equipo de Antigua directamente en el torneo y luego van a jugar en casa recibiendo a Chela. Sí, sin duda, tenemos un inicio de torneo bastante bueno, queremos aprovecharlo, queremos en condición de local y condición de visita desenvolver un buen fútbol, no cambiar, porque al final nos gusta proponer, nos gusta hacer un buen fútbol, y bueno, creo que en el inicio del torneo se viene algo bonito y esperamos que sumemos todas las veces posibles, ¿no? Venimos de trabajar muy fuerte y ahora tratar de agarrar ritmo lo más pronto posible con esos partidos, sacarle el máximo provecho y prepararnos para el inicio del torneo. ¿Cómo ha estado la pretemporada con ustedes? Muy bien, creo que el grupo ha respondido de la mejor manera. Como te digo, ha sido muy fuerte, mucho trabajo físico y de potencia, y bueno, ahora ir soltando para lo que se viene. Bueno, nuevamente al fútbol guatemalteco, ahora con el equipo de los Toros, el subcampeón. Sí, claro, un equipo con bonita historia, un gran pueblo, y bueno, tratar de hacer las cosas de la mejor manera para ayudar a los objetivos del club y a mis compañeros. Debutan en el torneo visitando Antigua, recién pues el actual campeón del torneo, y luego debutan en casa recibiendo a Chela. Claro, va a ser una revancha, eso es lo bonito del fútbol. Por ahí mis compañeros perdieron la final, y qué más bonito que recibir el primer partido contra ellos y tratar de revertir eso y ir marcando lo que queremos en el torneo. ¿Hay mucha juventud en el equipo? Claro, mucho joven que tiene futuro, y bueno, tratar de aportar experiencia y como te digo, ayudar al grupo para lograr el objetivo grupal y lo personal. Sí, ahora incorporándome acá al equipo de Deportivo Malacateco, muy contento realmente por la oportunidad que tengo con la ciudad, con la gente. Realmente me siento muy bien, me siento muy contento por cómo me han recibido. Entonces, por ese lado estamos súper bien. En cuanto a mí, bueno, pues vengo con toda la ilusión, con todas las buenas expectativas de hacer un buen torneo, de dar el mejor aporte para el equipo y pues compenetrarme en lo que son las ideas del equipo, de los objetivos grupales para encajar en ellos y poderlos alcanzar juntos. ¿Cómo encuentras al equipo de Malacateco luego de que en el torneo pasado pues fue el subcampeón del fútbol acá en Guatemala? Pues sí, es un proyecto que me llamó mucho la atención por eso mismo, porque es un equipo que fue protagonista o ha sido protagonista en muchas oportunidades. Además de eso, pues lo que he encontrado acá en el equipo, en el ambiente, son muchos jugadores que son guerreros, que son, tienen mucho coraje, que tienen muchas ganas de progresar, de volver a repetir esa hazaña que hicieron y algo más. Entonces pues eso me llena de mucha ilusión, me hace muy feliz de también pues vengo a competir, a trabajar fuerte, competitivamente con mis compañeros para poder pues luchar juntos, como decía anteriormente, por los objetivos grupales, a enfrentar al equipo de Antigua. Y pues bueno, ya hay que dejar atrás lo que sucedió en el torneo anterior, hay que darle vuelta a la hoja y saber y entender que vamos por un torneo nuevo, empezamos los dos equipos de cero, así que bueno, vamos a ir a dar el mejor fútbol que podamos y Dios primero podamos sacar los primeros 3 puntos de visita. ¿Y terminar bien esta pretemporada? Sí, por supuesto, hoy es el primer partido en donde tenemos un poquito más de exigencia, de lo cual pues sacamos conclusiones importantes y realmente pues creo que el equipo de Jicaral nos ayudó bastante en eso, ¿verdad? Para ver en qué momento estamos, en qué nivel estamos y partir de eso para corregir. Y bueno, ahora viene una seguidilla de partidos importantes, lo cual nos va a dar también afinar esos últimos detalles para el inicio del torneo.